Hola, continuamos aquí en estas jornadas virtuales 2023 en perspectiva, donde a modo de dossier presentamos una serie de ponencias recogidas en cuatro mesas, que como dijimos ayer, no son cuatro mesas al azar, sino son cuatro mesas que están dibujando un escenario mundial que en este 2023 ha tenido varios también escenarios concretos que consideramos que son fundamentales conocer y comprender, y para eso son estas charlas, estas mesas. Revista La Comuna nació en 2017 con el compromiso de hacer periodismo de acuerdo al derecho de toda persona a una información veraz y contrastada. Nos comprometemos a la difusión de información y de opinión, profundizando en el análisis de la realidad, alejándonos de falsas posturas equidistantes y, por lo tanto, partidarios, que no partidistas, en la construcción de un discurso en consecuencia a dicho derecho a estar informado. La Comuna es un proyecto periodístico que cuenta con la colaboración de personas implicadas en distintos campos del estudio teórico, de la acción y de la lucha política, tanto fuera como dentro del Estado español. Queremos servir de altavoz para las luchas de ámbito local, pero también para conflictos que implican a varios pueblos o naciones a la vez. Nuestro compromiso, como nuestra lucha, es internacionalista. A su vez, esta plataforma da voz a la denuncia, siempre bajo la responsabilidad del rigor y del contraste, con el fin de asegurar la seriedad necesaria que consideramos imprescindibles para esta labor. Podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos a este canal o ayudando en las tareas de difusión y también en nuestra campaña de financiación, de la que podéis informaros mejor o de forma más detallada en nuestra web www.revistalacomuna.com. Hoy empezamos con esta tercera mesa, donde continuamos un poco donde lo dejamos ayer. Ayer hablábamos de Palestina y de la necesidad de esa descolonización real, y esto también se ha plasmado este año en las transformaciones que se han producido en el Sahel. El Sahel es una zona de frontera entre el desierto del Sahara.